Buenas tardes y bienvenidos a Yangon. Por fin esta mañana aterrizábamos en Myanmar y bueno, de lo primerito que hemos hecho es pasearnos y recorrernos el centro histórico y lo siguiente es venir aquí a Suelagon Phaya, uno de los templos budistas más importantes no solo de la ciudad sino de toda Myanmar. Y bueno, como curiosidad es esta pagoda que le da nombre a todo el complejo, Suelagon Phaya. Y esta torre de 71 metros de altura es toda de oro. En la cúpula de arriba, que se llama el paraguas de oro, está lleno, repleto de joyas, tanto de anillos, collares, pulseras de oro. Nos explicaba hace unos minutos un monje budista que andaba por aquí. Y algunas curiosidades más. No sé si os habéis fijado que los hombres, por aquí tenemos a unos cuantos, visten faldas. Son unos tipos pareo que les van desde las cinturas hasta los pies, anudados delante. Bueno, nos ha parecido curioso, muy elegantes por cierto. Y otra es que en esta ciudad no existen las motos. Hace unos años una moto chocó contra un coche oficial de un alto rango militar y desde entonces prohibieron las motos. Así que todo el tráfico son coches. Desde aquí, desde Yangon y desde esta pagoda y sus colindantes compañeras, nos despedimos.